drive a car because they run on gas. And if I did. Sometimes they skateboard, so fuck off and your yummy hordes. Sitting all day in the traffic queues. I'm a better anarchist than you. I don't eat meat. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un capítulo más de Pásame un libro. El día de hoy vamos a revisar un libro de texto. Un libro de texto de para la materia de matemático 1, que en la Facultad de Ciencias estudiar análisis en espacios métricos, ¿no? Entonces, se puede usar para parte del curso de análisis matemático 2, dependiendo de el temario que se utiliza, ¿no? Este libro lo escribió la profesora Mónica Clapp. Ella es investigadora en el Instituto de Matemáticas y da clases ahí en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Entonces, este libro circuló varios años en forma de notas. Y eventualmente lo publicó corregido por la práctica de dar las clases ya como un libro formal, ¿no? Entonces vamos a ver el libro. Es un libro, por ejemplo, que con el cual a mí me gusta impartir este curso este primer curso de análisis matemático. Y bueno, vamos a ver el libro y continuamos. Ok, este es el índice general. Acá está la portadilla. Esta es de la primera edición, ¿no? De enero de 2013. Y acá está el índice general. Tenemos primero viene un comentario a guisa de motivación. Luego va a hablar sobre espacios métricos en general y continuidad, compacidad y completez del espacio. Luego va a hablar sobre el teorema de punto fijo de Banach y algunas de sus aplicaciones. Todo lo que tiene que ver con compacidad en espacios de funciones y teoría de la aproximación. Algunos cursos de análisis matemático 2 empiezan con teoremas con teoría de la aproximación y se van hacia otra cosa, ¿no? Este libro tiene una segunda parte que habla sobre diferenciabilidad y una tercera que habla sobre la integral de Lebesgue.
que es, digamos, uno de los puntos importantes de un segundo curso de análisis, la construcción de la integral de Lebesgue. Y entonces este va a cerrar con una discusión sobre espacios de funciones, de los famosos LPs, de los espacios de Hilbert, de los espacios de Sobolev, ¿no? Entonces es un libro muy muy completo que alcanza hasta para 3 cursos de análisis matemático, apenas con 400 páginas, ¿no? Entonces, pues vamos a ver. La parte 1 sería, digamos, lo que corresponde con un parte de un primer curso de análisis. Y entonces viene este problema de trayectorias de longitud mínima entre puntos, y digamos un asunto ahí variacional, ¿no? Entonces tienes un conjunto de curvas y tú te preguntas si puedes vía variaciones encontrar un mínimo de alguna cantidad, ¿no? Entonces ese es, digamos, el problema que se va a abordar en lo que sigue, ¿no? Entonces empieza a hablar. Este libro tiene uno de los aspectos bonitos, es que cuando te habla de una persona, te pone la foto y te pone una nota al final de quién está hablando, ¿no? Entonces habla de espacios métricos y menciona al matemático Maurice Fréchet, quien fue uno de los que introdujo la noción de espacios métricos, y entonces habla aquí un poquito sobre Fréchet, da la definición formal y se va a los ejemplos, ¿no? Se va hacia normas, menciona a W.H. Young, aquí en la desigualdad esta, luego va a hablar de la desigualdad de Helder, y entonces acá viene la foto de Helder y demás. Luego va a hablar un poco sobre métricas en espacios de funciones, las funciones de acotadas, y luego ya empieza a hablar de subespacios de los espacios métricos, y demás, ¿no? Luego va el capítulo sobre continuidad, se menciona ahí el teorema de Weierstrass, las funciones del tipo Lipschitz, ¿no? La continuidad de Lipschitz, continuidad uniforme, convergencia de sucesiones, y luego va a hablar de convergencia uniforme, convergencias de las Lipschitz continuas, etcétera, ¿no? Y vienen un montón de ejercicios que son bastante interesantes, tanto como para abordar en un curso como para pues empezar a hacerlos y aprender un poco más sobre los métodos del análisis, ¿no? Se empieza a hablar ahora de compacidad, del teorema de Heine-Borel, y te pone desde luego a Edward Heine y Emil Borel por acá, el teorema de Bolzano-Weierstrass, continuidad uniforme, y luego ya habla sobre espacios completos, desde luego que tiene que hablar sobre Augustin Cauchy, espacios de Banach, convergencia uniforme, etcétera, ¿no? Entonces, este sigue siendo la primera parte, que casi la va a cerrar con el teorema de punto fijo de Banach. Entonces, aplicaciones del teorema de punto fijo de Banach, que es que toda contracción tiene un punto fijo.
pues están soluciones de sistemas de ecuaciones lineales, soluciones de ecuaciones integrales, y desde luego que en donde se incluyen la de Fredholm y la de Volterra, y desde luego el problema de existencia y unicidad, mejor conocido como un problema de valores iniciales o problema de Cauchy. Entonces da el teorema de Picard-Lindelöf, que básicamente es dar una sucesión de funciones, y la prueba consiste en ver que convergen uniformemente, pero pues se puede ver que convergen en norma utilizando la norma infinito, porque con esa norma infinito la condición de Lipschitz implica que la sucesión en realidad es una contracción discreta, y se terminó porque entonces existe un punto fijo, ¿no? Entonces estas 10 o 15 líneas son la prueba del teorema de existencia y unicidad para ecuaciones diferenciales, ¿no? Una vez que ya se probó el teorema de Banach y que se aceptó el teorema de Banach. Ahí está, teoremas de punto fijo. Luego va a hablar sobre compacidades en espacios de funciones. Y las curvas de Peano. Y ya, ¿no? Ahí está. Va a hablar un poco sobre teoría de la aproximación. Entonces, teorema de Weierstrass, teorema de Bernstein y el de Stone-Weierstrass, ¿no? Y con eso cierra la primera parte, que sería más o menos lo de un primer curso de cerrar con el teorema de Stone-Weierstrass, lo de un primer curso de análisis matemático. En esta segunda parte puede ser lo de un segundo curso. Ahí está la diferenciabilidad, la linealidad de la diferencial, todo lo que tiene que ver con continuidad y demás. Teorema de Taylor. Luego va a hablar sobre la función implícita. Y la función inversa, ¿no? Luego viene la construcción de la integral de Lebesgue. ¿No? Y da ahí una construcción axiomática de la integral de las medidas de Haar. Y luego eso lo va a usar para construir la integral que se requiere, ¿no? Ahí está. Entonces habla sobre integrabilidad de Lebesgue, teorema de Dini, luego va a hablar sobre conjuntos integrables. Entonces aquí ya nos estamos metiendo en o rascándole a la teoría de la medida. Y pues va a cerrar con los teoremas importantes en la parte de integración, el de Fubini, el teorema de Levy, el teorema de Fatou, que es importantísimo, el lema, perdón, de Fatou, que es importantísimo, y que Mónica lo escribe como teorema, ¿no? Teorema, que es el lema de Fatou. Y básicamente cerramos con espacios de Lebesgue, ¿no? Y la siguiente parte pues son espacios de funciones. Aquí ahí está, espacios de Lebesgue, luego espacios de Hilbert, aquí la desigualdad de Schwarz,
Tiriclet, Ver. Luego aquí tenemos los polinomios de Legendre, los de Fourier, ¿no?, que tienen que ver con esa parte. Luego vamos a hablar un poco de espacios de Sobolev, de integrales débiles, pues ecuaciones en derivadas parciales, ¿no?, operadores elípticos, operadores de Dirichlet, etcétera. Aquí está Emilio Gallardo y Luis Nirenberg, Henri Poincaré, Rayleigh, y con eso cerramos, ¿no?, espacios de Sobolev. Y ahí está. Entonces es un libro que sirve para más de un curso. Es un libro muy, 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 muy bien escrito. Es un libro que no se salta una sola prueba de las que se necesitan para ir desarrollando los temas. Y que además contiene un montón de ejercicios de donde se puede no nada más practicar, sino ir desarrollando los temas posteriores, ¿no? Entonces, además, aunque está escrito en un estilo bastante abstracto, sí te va dejando la pista de hacia dónde en la matemática va apuntando este y otro resultado del análisis abstracto. Sobre todo, por ejemplo, en esta última parte de Sobolev, pues de lo que se trata es de resolver problemas de ecuaciones en derivadas parciales. En la parte de métricas, pues de lo que se trata es de resolver problemas variacionales. En la parte de integración de Lebesgue, pues de lo que se trata es de dar una iniciación hacia teoría de la medida, ¿no? Entonces, es abstracto, pero también te va guiando hacia dónde ir pisando si para ti la abstracción no es suficiente. Es bastante formal, pero también es bastante ameno. Muy recomendable. Esta es la recomendación de esta semana. Échenle un ojo. Les voy a dejar el enlace aquí en la descripción. Y eso sería todo por hoy. Échenle ojo y la próxima semana yo les echo otro libro.